Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Total War Warhammer 2. Estamos jugando la campaña de Imperios Mortales con el clan Pestilence en dificultad legendaria. Bien, nos habíamos quedado en que, bueno, nuestras fuerzas ya han llegado aquí. Esto no sé si gastar dinero, la verdad que tengo bastante. Entonces, vamos a gastar un poco. Aunque no sé si voy a conseguir defender esto. Bueno, de momento, vamos a dejar este ejército tocho aquí, en este asentamiento. Este lo vamos a traer. Espera. Este lo vamos a traer aquí, el asesino. Y este lo vamos a traer aquí. Porque este lo vamos a usar y el asesino, pues creo que no. Bien, aquí. Vamos a instalar. Vamos a ver qué podemos poner. Esto. Es un turno. Y nos dan muchísimas bonificaciones. Scroll lo vamos a traer hasta aquí. Y vale. Vamos a ver por aquí cómo están las cosas. A subir esto hasta el último nivel. Tengo muchísima pasta, casi 70.000. Vale, vamos a intentar acabar con estos tipos aquí. Venga, vamos a resolver. La rata solo se anda un poco jodidillos, pero bueno. Bueno, ahí nos sacamos una buena pastuki y a ver, esta sube de nivel. Vamos a darle esto ahí y vamos a por este tipo que lo llamamos, ¿no? Bien, pues por ahí nada. Vale, creo que tenemos otro ejército por. ¿Dónde? Ah, espera, estamos llevando dos ejércitos o uno, dos. Es que con las nubes no veo nada. Venga, entonces vamos a llevarlo este por. Por aquí va a ser difícil ya porque nos van a conquistar todos los territorios. Entonces, vamos a llevarlo por aquí. Aquí, que parece que no tiene desgaste, para que descansen un poco. Y este, madre mía, no, este no es, ¿dónde está? Ahí. Este, pues vamos a llevarlo por aquí y después lo subiremos por aquí. El desgaste en alta mar es grandísimo, ¿eh? Vale, este por aquí, este por aquí. Aquí lo que vamos a hacer es perder. Porque ya viene este y se va a cepillar esto y esto. A ver esto. Bien, espera porque bueno, aquí tenemos otro ejército, ¿eh? No me acordaba de esto. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mudarlo hasta allí. Y aquí, la guarnición es relativamente mala. Con lo cual, si nos movemos hasta aquí, no sufrimos desgaste. Vale, pues vamos a intentar acabar con esta ciudad en el próximo turno. Vale, quedan por saco la rebelión. Mira, lo que voy a hacer, como voy a perder esos asentamientos, voy a vender esto, que me dan pasta. Vale, tenemos ritos para hacer el de la destrucción, pues vamos a hacerlo. El problema es que sale este bicho en la capital. Hasta que te llega donde tú quieres, le cuesta un millón de turnos.
Esto yo creo que lo tendrían que cambiar. Por ejemplo, yo qué sé, que solo los puedas invocar en capitales o en ciertas capitales. Por ejemplo, este tiene 8, pero hay algunas como estas que tienen 10. Entonces, yo qué sé, que pueda ser en tu capital de 8 y en el resto de 10, algo así. Porque es que si no, imagina, si yo quiero llevar este tipo para usar, yo qué sé, contra Aldorf, pues le va a costar 1 millón de turnos llegar hasta ahí. Bien, pasamos turno. Vale, los altos, o sea, los altos elfos, los elfos, los cuyos han perdido absolutamente todo. Y yo también. Y yo también. Pues ahora que hemos perdido tantos territorios y los elfos oscuros también, tengo que ver cómo está el tema de los objetivos de campaña, porque yo no sé si vamos a tener las ciudades que necesitamos tener. Vamos a verlo. No sé si mi táctica ha sido buena idea. Pero es que hacer frente y limpiar todos esos territorios de aquí yo no lo veía una opción. A ver, autorresolver. Cuidado, los ejércitos que tienen estos bichos. Cuidadito. Herido. O sea que nos han quitado este tipo. Ay, ay, ay. A ver, ¿estos qué quieren? Sus exigencias, sus ofertas. No, gracias. Bastante tengo con lo mío. Esto sí que me ha tocado. Ah, los condes vampiro han sido destruidos, ¿eh? ¿Qué dices? Me han declarado la guerra. Penalización menos 40 por la confederación. La hostia. Bien, vale. La parte buena es que está muy lejos, entonces no me supone una gran amenaza. Y esta facción que ha salido nueva, creo que salió en el anterior capítulo. Cazabestias. Vale. Pues tiene que ser pieles verdes. Vale, vamos a ver atrás. Tecnología. Por aquí tenemos todo investigado. Tenemos esta. Voy a coger esa. Y este que es nuestro asesino. Voy a subirlo a asesinar porque lo que quiero es acabar con este
porque no puedo asesinarlo. Bien, pues nada. Vale, vamos a ver entonces. Vamos a mover este hasta allí. Y este, pues hasta allí. Vamos a intentar acabar con esta ciudad y quedárnosla para nosotros. Este lo vamos a traer por aquí. Este de momento se queda aquí. Vamos a mover a nuestros dos ejércitos de aquí del mar. Esto es dinero. Oh, qué 1000 de oro. Bien, y este otro lo tenemos por aquí, que se nos va a mover hasta. Ahora la tormenta se ha ido para aquí, justo lo que necesitábamos. Bien, vamos a ver los objetivos de campaña. A ver, campaña corta, eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, de momento lo tenemos también. Bueno, de momento parece que lo vamos a conseguir. Espero que mis aliados sepan defenderse. Vale, esto vamos a subir de nivel. Y aquí pues nada más. Este todavía me va a matar a este, a ver esto. Que ese me va a venir bien para. Ah, para este tramo tiene muchas defensas, entonces genial. Vale. Vale. Pues. Ah, este de aquí. Este de aquí, que tenéis que acabar con estos. Joder, fíjate, incluso con esto, todavía tienen una fuerza superior los enanos. Bien, bonificación de carga, vamos a dársela a alguien más. A esos. Y ataque cuerpo a cuerpo, a esos de aquí. Pero vamos a darle a este mismo. Vamos a jugarla. Morgus hacha roja. Bien, vamos a arriesgar, vamos a comenzar el despliegue. Yo creo que ellos no tendrían artillería, pero no estoy seguro. Vale, en cualquier caso, vamos a poner los lanceros como siempre en los laterales. Vamos a hacer una fila. Por lo bueno, por lo menos vamos escudados, que ya está bien. Bien, hacemos esa fila grande, bloqueamos. Y después vamos a poner esto así. Vale, este tío, ¿esto es lo de esconderse? No. Bien, pues entonces, oye, iniciamos batalla y atacamos. Vale, magia, no tenemos mucho. Y este tienen que ir aquí. No sé dónde se están yendo estos enanos, pero bueno. ¿Por qué se vuelven medio locos? Vamos a pasar esto rápido.
vamos a sacar esta por aquí solo para sembrar un poco el caos. Es que fíjate, cuando sale ya sale con la mitad de... Sale con la mitad de la moral. Bueno, esa va a ser buena. Bien. Bien, bien, bien. ¿Esto qué es? Vale. Vamos a meterle aquí otra de ratas. Esta aquí. Esto debe ser así. El problema es que no tengo mucha magia. Y eso es una mierda, pero bueno. Vamos a coger uno de estos por aquí y otro de estos por aquí para bajarle la moral. Vale, este vamos a metérselo aquí. Este podemos ir por aquí. Este por aquí, así. Y esto es por allí. Bien. ¿Qué más tenemos? Nuestro asesino está pillando bastante. Vamos a sacarlo. Eso es. Fíjate lo duros que son los enanos. Es increíble. Vale, ¿dónde está este? Vamos a meterlo aquí. Venga, eso es. Vale, ya se empiezan a retirar todos. Vale, pues finalizamos porque como es asentamiento, pues mueren todos. La verdad que tampoco hemos perdido mucho, hemos perdido. Ellos han perdido bastante más. Pero vamos a arrasarlo para que en caso de que quieran venirnos por el sur, pues les cueste. La idea es intentar isolarnos un poquito. Porque si conquistásemos estas ciudades, pues si nos vienen con un ejército grande, nos iban a destruir de cualquier forma. Y además se las iban a quedar. Entonces, si se las quieren quedar, que por lo menos les cueste dinero y tropas, porque les va a costar muchas tropas. Eso con toda seguridad. Bien, este aquí, este vamos a meterle en... Locura asesina. Y ahora me tengo un quemazón. Por tener un poquito más de magia. Y... Vale, esto lo vamos a dejar. Y vamos a pasar el turno. ¿Quién se está moviendo? Vale. No habíamos movido a este. Vamos a ver si nos lo podemos cepillar. Parece que sí. Y va a oír un tipo. Ya verás tú. Ah, no. Bien. Facción destruida. Vale.
Bien. Vamos a pasar rápido. Pues los cofres vampiros no habían sido destruidos ya. Yo pensé que antes había salido aquí una notificación de que los cofres vampiros habían sido destruidos. Extraño. Los elfos y vagos están muy fuertes, es increíble lo fuertes que están. Vale, supongo que ahora sí que me van a destruir la ciudad y supongo que se quedarán con ella. La han destruido, no se la han quedado. Pues casi que hasta mejor. Porque es una guarnición menos que tengo que matar. Quiero destruir esto y comenzar a bajar y dejar solo. ¿Esta cuál es? Lamia. Lamia. Dejar solo la mía aquí isolada. Lo que pasa es que me da un poco de miedo que ahí puedan crear ejércitos grandes, porque yo no sé qué tan fuerte está este cabrón. Ya me iba a herir otro héroe y mi asesino. Si me jode mi asesino me da muchas victorias porque se lanza contra el general enemigo, a no ser que sea un Ungrin o el enano blanco o Thorbin, pero por ejemplo, si se lanza contra el Grand Slam, yo creo que se lo merienda. Vale, pues lo podéis quedar. Buscador descubierto. Bien. Listo para servir. Hostia, qué rápido se ha recuperado, ¿no? Y este pavo también. Pues espérate. Este está completo, ¿no? Vale, este está completo. Vamos a darle más crecimiento a esto, que lo necesitamos muchísimo. Ah, vale. Este es el que nos ha venido antes. Y este no sé de dónde sale, pero bueno, igual lo podemos meter aquí. Vale, este lo vamos a llevar por aquí. Este, a ver, el asesino, no sé si vamos a poder. Yo no sé por qué no puede, pero bueno. Vale, vamos a atacar aquí. Este ejército no es malo, ¿eh? Quiero decir, no podemos compararlo con estos bichos, pero no es exageradamente malo. Liderazgo más 5. Vamos a dárselo a estos. Y liderazgo menos 4. A este. Vale, vamos a rodar porque ahora le vamos a apoyar con Sproik. Eso es. Y ahora sí que podemos autorresolver. En realidad. Ahora le voy a dar otro resolver.
Vale, no he perdido nada. Vamos a jugar. Perfecto. Perfecto. Mira que. Vale, vamos a ver Vale, subir. Vamos a darle esto. Esto vamos a subirlo de nivel. Y aquí vamos a poner un poco de crecimiento. Este es nuestro asesino. Pues lo vamos a traer por aquí. Y este lo vamos a traer hasta aquí. Y este tipo de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traerlo ahí. Perfecto. Vale, ahora podemos ver lo que tienen. Hostia, tú, ¿eh? Tienen mucho edificio tocho. Pero la guarnición de ellos es una mierda. Con lo cual, vamos a ver. Esto lo hemos movido, esto lo hemos movido. Este de momento se va a quedar aquí para ver y defender. Este sería un gran apoyo. Pero vamos a esperar a que lleguen nuestros ejércitos fuertes, de verdad. Vamos a mover este hasta aquí. Después tenemos por aquí uno, ¿no? Sí. Mira, vamos a ver que coja esto. Cargamento letal. Venga. Vamos a pegarlo total. Bien. Y vamos por aquí. Eso es. Este no sé por dónde viene, pero me gusta que venga aquí. Y por aquí yo creo que no tenemos nada más, ¿no? Vamos a ver. Este no sé quién es. Pero le vamos a poner esto. Vale. Y este, inmortalidad. Genial. Vale, pues a ver, este quizá podemos mandarlo a apoyarnos. Le va a costar llegar, le va a costar muchísimo, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque por ahí ya no hace nada. Y bueno, creo que. ¿Qué es esto? En este otro momento podemos hacer mucho más. Me está tocando. Espérate. Porque iba a decir, me está tocando los huevos mucho este tipo. 2.339 intentar asesinar a este pavo. Hostia, es de 9 de 40, ¿eh? Es de nivel 40 el bicho. Bien. Vale, la corrupción está bien. Por aquí está poquito. Por aquí está todo corrompido. O corrupto, mejor dicho. Bien, pues pasamos turno. Todavía me quedaba uno. El ingeniero de la destrucción. Nos quedan todavía 30 minutos. Vale, voy a pasar rápido. Ay, qué sueño. Vale, los elfos oscuros han perdido todo. Aquí también, igual. A mí me queda todavía esta capital que hemos conquistado antes. Pero vamos, supongo que la voy a perder
En breves instantes. De todas formas es increíble, fijaos. Después de haber conquistado todo esto, todo, incluso estando las fuerzas de los altos, de los elfos oscuros con las mías, lo hemos perdido. También es cierto que aquellas hordas que salieron del caos, o sea, me jodieron todo el plan, porque tuve que llevar pues grande parte de mis fuerzas allí y pues dejar todo esto descuidado. Creo que si no hubiese salido del caos, podríamos haber avanzado y haber conquistado pues prácticamente toda esta zona. Pero no ha sido así. Este tío está intentando asesinar a este. Ah, de nivel 9. Vale. Y este es otro. No es el de nivel 40. Ay. Tilda todavía sigue vivo. El clan Mulder, eso. Lo del que el clan Mulder me declare la guerra, eso sí que es un cacho, tío. La manada de guerra de esa del caos también, vete a saber tú dónde está. Aquí ya ocurrió. Pues oye, esta es la capital, ¿no? Pues creo que prefiero perderla porque así estos tipos tienen que ocuparla, eso es. Y perder, ah, mira, incluso tendrían que pegarse contra estos. Prefiero pasar a los no muertos, realmente. ¿Qué? Espera, 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 ¿qué he visto por ahí? ¿Qué he visto por ahí? Que he visto por ahí. Vale. Al sañar una pequeña comunidad de hombres lagarto, tu señora halla una puerta oculta en el lateral de uno de los templos piramidales. En su interior alberga un reluciente fragmento de metal tallado con símbolos extraños. Tu señor trata de ocultarlo, pero ya es tarde, pues ya le has echado el ojo. Vale. Está muy bien esa armadura. Investigación más 35, ¿eh? Pues a ver, esa armadura está bien. Pero me jode perder lealtad. Porque es que además no sé quién es este tipo, no sé quién es Marak. Y como la cosa está un poco mal, vamos a ir por la investigación. Asentamiento perdido. Listo para servir. Este quién chorra es. Listo para servir. Vale. A ver. Yo he visto algo antes ahí muy sospechoso. Que me ha asustado. Vale, scroll está aquí. Ah, ajá. Vale, bien. Este tipo no puede hacer nada contra este y contra este. Vamos a intentar asesinarlo. Vale. Bien, sí, con la vuelta. Quiero Rosetra. Y nos vamos a quedar Rosetra. Bien. Autorresolución. Ocupar. Perfecto. Joder, qué bien. Más 10% de movimiento en campaña. 5% de bajas sufridas por todo tipo de desgaste. Y esto es por haber librado varias batallas muy lejos de la capital. Skalm. Hostia. Está muy bien.
Entonces, vale. Al final han ocupado esto. Yo pensaba que lo habían destruido. ¿Se habrán destruido después lo han ocupado de nuevo? No sé. La setra vamos a ver qué tiene. Pero no tiene mucha cosa. Vamos a darle crecimiento de momento. Este está aquí haciendo nada. Y este lo que vamos a hacer de momento es bajarle también para que nos apoye. A ver, este ha subido de nivel. Podemos darle ya esto. Genial. Este puede venir por aquí. Este también puede y debe venir por aquí. Esto tenemos que subir y esto tenemos que subir también. Y aquí, esto lo tenía que haber hecho antes. Vale, eso por una parte. Por otra, tenemos a nuestros ejércitos en el mar todavía. Aquí creo que voy a desembarcar solo para... A vamos a llevarlo hasta aquí, así. Y así. Eso es. Solo para curarme. Porque como estoy en territorio amigo... vale, vamos a ir por aquí. Y creo que vamos a hacer la misma. Después tenemos a nuestro otro general que viene por aquí. Vamos a mandarlo aquí primero. Cofre del capitán. Vale. Perfecto. Y enviamos por aquí. Vale. Y creo que es eso. Creo que no tenemos mucho más que hacer. ¿Esto cuántos turnos le va a costar? Dos. Y cuatro turnos para tener el centro de población aquí. Bien. Pues nada. A pasar turnos, ha dicho. Me preocupan esta mierda de agentes. Me están tocando mucho los tenemos este tipo por aquí, que es que le va a costar la vida llevar. Venga, vamos a pasar rápido el turno de nuevo. Qué cabrón de tipo. Nos va a destruir el ejército entero. Fíjate desde dónde nos ha llegado, incluso saliendo al mar. Pues nada, un ejército que hemos perdido. Ay, ay, fíjate desde dónde nos ha llegado. Es que no me lo puedo ni creer. Bueno, por lo menos todavía conservamos este tocho. Vamos a ver si conseguimos llevar este hasta aquí. Sería cojonudo. Va. Y de hecho, creo que no se va a curar.
porque los elfos les han cogido la ciudad. Los elfos silvanos, me cago en la leche. Tecnología, asesino al fracaso. Ay, ay. Me preocupa muchísimo esos héroes, porque como me empiezan a asesinar a mis héroes de mis ejércitos, ya me han asesinado a un sacerdote, no, me han herido, a un sacerdote de la plaga de nivel 40. O sea que estaba a tope. Bien. Ya lo sé, ya. Claro, herido. Resistencia, herido. Vale. Espinazo del diablo, ¿eso dónde es? Ah, vale. Rebelión inminente en Valle de Huesos. Esta es aquí. Bien. Está. ¿De dónde vienen estos dos ejércitos? O sea, ojo, ¿eh? Y estos tipos, pues no se me han curado. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a ver. Esta es la nivel 14. Escurridizo. Vamos a darle contraataque. Ay, ay. Espérate, este, ¿hasta dónde me lleva? Vale. Vamos a ver si conseguimos quitarle esa ciudad ahí. Estos vamos a ver cómo están. Cuidado que estos son tochos. Voy a tener que llevar uno de estos. Está aquí. O lo que voy a hacer también es lo siguiente. Voy a levantar aquí un ejército. Por ejemplo, este que tiene astucia. Vale. Vamos a levantar este. Le vamos a dar esto. Esto. Todavía tiene 2 puntos. Bien, aquí. Y vamos a empezar a reclutar. Para hacer números. Vale, eso por una parte. Por otra. Vale, aquí aguantamos un turno más. Y aquí. Aquí no aguantamos un turno más. Bien. Intentar asesinar. 43%. Y a este 18%. Vamos a intentar con este. Porque si me quito ese, fracaso. Vale. Bien, este vamos a traerlo por aquí. Este aquí ya no subió de nivel. El asesino. Vale. Vamos a ponerle este. Este lo voy a meter al ejército de Scroll. Y este vamos a moverlo por aquí también. A ver, estos en un turno atacar no van a llegar. Genial. Con lo cual, lo que vamos a tener ya es la guarnición.
y estos tipos, que está muy bien. Y este, creo que podemos defender esto de aquí. Vale, a ver, esto lo hemos movido. Y tenemos a este otro aquí, que de momento lo vamos a llevar hasta. Vamos a ver, hasta aquí. Perfecto. Y creo que no podemos hacer mucho más. Va a salir en libras. En libaras. Bueno, si va a salir en libaras no me importa porque tenemos ahí una fuerte guarnición. No me digas que eso no lo he movido. Ay, ay, ay. ¿Cómo soy imbécil? Pensé que había movido todos los ejércitos. Bien, hostia, los hombres lagartos están mucho más fuertes de lo que yo pensaba, pero mucho más. Y los elfos silvanos le están comiendo muchísimo terreno a los elfos oscuros. De hecho, los elfos oscuros, es decir, creo que Naglfar hace. Pero un porrón de turnos. Al contrario, están perdiendo creo que todas las batallas con todo. Slicing herido. Me cago en la madre que los va a parir. Le acaban de asesinar de nuevo, como decía, al otro sacerdote de la plaga. A bestias, que ahorita sabes dónde están esos. Vale, esta facción van a invocar un nuevo sacerdote Islam. Salió en Libaras, vale. Ah, sí. Rebelión inminente, vale. Aquí no. Bien, este lo tenemos que llevar al scroll. Este. Hostia, tú. Casi son muchas las fuerzas de ellos, ¿eh? ¿Quién ha subido de nivel por ahí? Nuestro asesino. Vale, vamos a meterle más fuerza al arma. Este lo ponemos atrás. Vale, este nos podría atacar ya en el siguiente turno.
Pues igual lo que hago con este es ponerme en emboscada, porque lo que van a hacer es atacar, seguro. Y yo qué sé, si se pone la emboscada, pues no vengo cepillados de gratis. De hecho, para esto, creo que es mejor ponerme, eso es, aquí. Y ahora sí, nos ponemos en emboscada. Bien, eso por un lado. Este podemos subirlo. Aquí ya podemos meter una guarnición. Este ampliarlo. Vamos a ver. Aquí tenemos este tipo. Que creo que podríamos ir junto a este. Este lo vamos a llevar aquí. Espérate. Vale, pues te desgaste igualmente. Y este, pues este lo podríamos llevar por aquí. Vamos a ver. Venga, hasta ahí. Este vamos a traerlo aquí. Bien, la parte buena es que las guarniciones de estos tipos no son muy buenas. Este a ver si lo puedo eliminar. Si es que fracasa continuamente. Es un fracasado. Bien, este lo que vamos a hacer es traerlo por aquí también. Y scroll. Lo doy. Todo esto es desgaste. Mira, lo que voy a hacer con scroll es lo siguiente. Lo voy a traer hasta aquí. Este todavía podría mover más incluso. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y scroll. Vale, scroll lo defiende. De hecho, lo que voy a hacer es. No, vamos a dejarlo así, para que no estén por lo menos cansados estos. Hostia, tú, este puede venir de cara. Tiene muchísimo dinosaurio. O sea, este podría atacar de frente, Olivares. Esto por aquí, por allí vamos a tener rebelión. Vamos a quitar los impuestos allí, que no nos sirven de nada. Y vale, espérate, por aquí cómo vamos. Tenemos este. Que lo que vamos a hacer es desembarcar aquí. Para destruir esta fortaleza. Bien. Y después tenemos este otro que vamos a llevarlo por aquí. Aprovechar a coger tesoros por el camino. Mapeado total. Me podría dar aquí la historia. Audio de historia de movimiento en campaña. Y se faltan 5 minutos. Vale. Vale. Pues chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo aquí. A poner este rito que nunca lo hago. Vale, voy a pasar el turno fuera de cámara, pues para evitar 5 minutos. Vamos a ver si podemos firmar la paz con estos. De momento no quieren. Vale. Yes. Estos están bajando mucho la confianza. Bien. Morathi. Bueno, no es tan mucho. The hunt come. The beauty of Athalorn is seldom seen by outsiders. Acceso militar. No, vamos a ver. Bien. Entonces, voy a pasar, pues eso, para evitar
chupar los 5 minutos más y que el capítulo pues, se quede un poco más leve, lo dejo aquí, ¿vale? Así que nada, lo de siempre, espero que os haya gustado. Si es así, os pediría un like. Y si no estáis suscritos al canal, pues os invito a hacerlo. Que creo que ya queda poquito para terminar esta campaña y empezaremos otra, para la cual estoy aceptando sugerencias. Así que si tenéis alguna idea o queréis algún ejercicio en concreto, podéis decirme y lo estudiaremos, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Namaste.